La Oficina de la Defensa al Consumidor Región Tabasco reporta que como parte de este periodo de vacaciones de verano han atendido 14 quejas de ciudadanos por mal servicio de aerolíneas. Pedro Aldecoa Calzada, titular de la dependencia, precisó que están pendientes las quejas, las cuales en su mayoría son por cancelación de vuelos, retrasos en salidas o extravíos de maleta. Las quejas son normales, por ejemplo, las situaciones que tenemos en forma constante en los aeropuertos, pues no solamente de Villahermosa, sino en todo el país. Yo creo que estamos atendiendo a los viajeros para que las compañías cumplan con lo que marca la ley de aviación civil, con darle las compensaciones y todo eso. Se está trabajando también con ellos. Tenemos muy pocas quejas, tendrán unas 14 quejas que tenemos. ¿Tabasco? Aquí en Tabasco, pero sí. ¿Pero referente a qué sería? ¿Retraso de vuelo? Retrasos de vuelo o el problema de cancelación de vuelo, que a veces se dan, pero a veces no es causa de la aerolínea, sino es causa del mal tiempo o de alguna otra circunstancia que por situaciones muy especiales se tiene que cancelar, ¿no? El funcionario indicó que la aerolínea tiene que reponer la queja ante oficinas centrales en la Ciudad de México, ya que las sanciones van desde los 30 hasta los 40 mil pesos por incumplimiento. Mientras que con el regreso a clases, Aldecoa Calzada indicó que no tienen hasta el momento ninguna queja o reclamación de padres de familia por alza de precios o productos de mala calidad. Después que vienen las compras, que viene alguna queja o alguna reclamación de cualquier situación, pero no. ¿Ninguna? En absoluto, no tenemos nada. Sin embargo, detalló que esperan que después del regreso a clases se puedan presentar las quejas. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.